Hello, good evening. How are you today? I'm sorry, but I had problems with my connection. Hello. Hello. ¿Cómo están? Hello. Hola, ¿cómo están Hello. Todos? Buenas noches. ¿Qué tal, More? ¿Con dolor de cabeza, More? No, no, para nada. Ah, la veo así como, ¡ay! Sueño. ¡Ay, de veras! Ok, ya la vamos a despertar. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Gilbert. Hola, Gilbert, hola. Gilbert. Hola, ¿cómo está? Mire qué justo hoy, ¿verdad? Bien, gracias. Ya estaban listos ustedes. Sí. Y tenía problemas para entrar, fíjense, pero ya estamos por acá. Aparecía otro profesor ahí y vi que decía Paola, no sé qué. Ah, sí, ¿qué les dijo? No, solo aparecía ahí conectada, pero no salía nada. No salía nada, ok, sí, pero ya estamos por acá, ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, veo que hay 9 personas. Bueno, pero solo Gilbert y Morena vamos a tener la clase hoy. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, ahí viene Alba también. Bueno, para empezar voy a compartir plataforma, ¿verdad? Y vamos a terminar lo que es el examen final, ¿verdad? Para los que no lograron terminarlo, ya vamos listos a terminar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, no sé si me conteste, ¿verdad? Pero espero que ya lo hayan terminado los que se encuentran acá, ¿verdad? Y si no, pues vamos a hacer ahorita, ¿verdad? La última parte, que ayer quedamos pendientes, ¿se acuerdan? Que les dije, vamos a la última parte del test. Permítame, solo quiero ver. Hey, welcome, Karin. How are you? How are you today? Hi, how are you? Casi no se le escucha, se le corta. Entonces vamos todos al examen final, ¿verdad? Espero que ya todos lo hayan resuelto. ¿Qué pasó, Karin? Sorry. O Alba, ¿quién está hablando? ¿Karin o Alba? Tengo problemas con mi audio, pero la escucho bien. Vale, está bien. Eso es lo importante. Vale, entonces estamos por acá, ¿verdad? Con lo que es la segunda parte del final test. El día de ayer, ¿se acuerdan que les pedí que terminaran lo que era la parte con los adverbs of frequency? ¿Sí? Y ¿qué recuerdan que les dije sobre la regla de los adverbs of frequency? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es la regla de los adverbs of frequency? ¿Qué tiene que ir primero y qué va después? Antes del pronombre. ¿Antes del pronombre o el? O el verbo. No. Pronombre, el pronombre sustituye al verbo. No, el pronombre no sustituye al verbo. ¿El verbo to be? No. Al nombre. Sino al frequently. Los adverbios de frecuencia, los adverbs of frequency sustituyen, perdón, van después de pronombres o nombres, pronombres o nombres, no se los olvide ya, ¿verdad? Van después de los pronombres o nombres, ¿ok? Cuando yo les pregunto, ¿qué sustituye al nombre? Un pronombre. Porque a veces no puedo decir el nombre, puedo decir Karin never play soccer, por ejemplo. Karin nunca juega fútbol. Karin never play soccer. O puedo decir she never plays soccer, ¿verdad? Cualquiera de las dos es buena. She, me estoy refiriendo a Karin, ¿verdad? Ella nunca juega fútbol o Karin nunca juega fútbol, cualquiera de las dos. ¿Está claro eso? Sí. No se olviden de esa regla, ¿verdad? Pronombre más adverbs of frequency. Ajá. O frequency adverbs. Lo puede decir de dos maneras. Vale. Entonces, ya ustedes debieron haber completado esta parte, ¿verdad? Porque es lo que hicimos ayer. Ahora vamos a la siguiente parte, ¿verdad? Eso era solo un repaso pequeñito sobre los frequency adverbs. Ahora vamos a ver
choose the words. Vamos a ver qué dice acá. Choose the correct meaning of WH question words. Que escojan el significado de las palabras con WH questions. ¿Verdad? Las palabras con WH questions. Dice, go over the WH question words. What do they mean? ¿Qué significan las palabras con WH? ¿Verdad? Choose the best meaning. Escojan el mejor significado. Vale, vamos a ver. Who. Vamos a ver, déjeme ver, More. Sin abrir aquí la pestañita, ¿qué tiene entendido que es who? Que se habla de personas. Ah, ok. Uh-huh. Se habla de personas, ok. Muy bien. ¿Puede ser muchas personas? Sí. ¿De quiénes? Ok. ¿Quién opina lo contrario? Cuando hablamos del who, ¿hablamos de muchas personas o solo una? Solo una. Solo una. ¿De una de quién? ¿Quién? ¿Quién? No, porque ¿es quién o quiénes? ¿Quién? Es de muchas personas. ¿Es de muchas personas el who? Ah, ¿es, o sea, de quién o quiénes? ¿Es quién? ¿No puedo ocupar? Uh-huh. Entonces, José Mauricio, welcome. Es bienvenido. Años de no verlo. No, se la lleva. ¿Cómo, cómo? Ah, no, la vacuna era del COVID. La cuarta dosis ya había. La cuarta dosis, José Mauricio. Con la cuarta fue ayer. Vaya, está bueno, ok. Lo importante es que ya no se va a enfermar, ¿verdad? Más que hoy viene otra nueva, ¿verdad? Sí. Otra cosa nueva. Hay que cuidarse. La africana. Ahí dice who, en la respuesta dice people. Entonces, si es people, es bastantes personas. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Ok. Ajá, muy bien. Tenía razón, More, ¿verdad? Sí. Se puede expresar, más que todo se ocupa para una, ¿verdad? Pero sí también, ¿verdad? Se puede usar para varias, ¿verdad? Dice tiempo, lugar, personas, elección, cosas u objetos, ¿verdad? En este caso, people, ¿verdad? People. Who, people. Where, ¿para qué ocupamos el where? ¿Dónde? Lugar. Lugar. Place. 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 Para places, ok. Ajá. When. Time. Time. Which. ¿Cuándo? Sí, pero ¿para qué se ocupa? No, ¿qué significa? ¿Para qué se ocupa? Vaya, dijimos el primero es para personas, place, lugares, when, time, y which. Choice. 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 Ok, elección de algo. Ok, ¿y el what? When do you use okay. What? ¿Cuándo? Thing object. Para objects. Para objects. Okay. Para cosas y objetos. Things and objects. Okay, vamos a revisar. ¿Quiénes ya hicieron esta parte? Ay. Estuvo, sí. Ante sus manos. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ya casi todos. Vale, permítame que aquí se trabó. Yo creo que ya no va a avanzar. Ahí está. Vale, miren, si gusta, copien esto. Es importantísimo que lo sepan, ¿verdad? Importantísimo. En la próxima clase le voy a preguntar. ¿Por qué le da risa a Mario? Tercer módulo. Ajá, no, la próxima maestra es probable que les pregunte, ¿verdad? ¿Cuándo ocupamos el who? ¿Cuándo ocupamos el where? Usted tiene que sacar esto.
mire, usted tiene que sacar esto de la manga, ¿verdad? Así como, aquí lo tengo, a la mano, ¿sí? Tienen que tenerlo a la mano, en su mente. No en un cuaderno, sino que en su mente, ¿verdad? Sí. Yo les pregunto, digamos, ¿cuándo se utiliza el web? Para el tiempo, teacher, así rápido. ¿Cuándo utilizamos el web? Para personas. ¿Cuándo utilizamos el web? Para cosas, así, así rapidito, ¿verdad? Sin dudar mucho. Vaya, ¿ya copiaron esto? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, ok. Miren, ustedes en el inglés no tienen que estarle diciendo a los maestros, un consejo, ¿verdad? Ya que terminamos módulo. Los maestros no tienen que estarle diciendo, ¿verdad? Ya copiaron esto, copien otro, ¿no? Usted si quiere aprender, miren, copie todo lo que le parece que le va a ayudar en el futuro. Vaya, ahora vamos, use the correct use of can or can't. ¿Se acuerdan? ¿Para qué yes. utilizamos el can? Vamos a ver. Rapidito. ¿Qué significa can? Sentido. Puedo. ¿Ah? Puedo. Puedo. ¿Puedo? ¿Y el can't? No puedo. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Dice, read the following sentences. Choose either can or can't. Si es can or es can't. ¿Verdad? Pronunciemos. Can. Can. Can't. Can. Can't. Aquí se tiene can't. Que ir la t. Can't. 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 Ok, just type the word in. No capital letter or period needed. Si en caso se equivocaron acá es porque quizás ocuparon una mayúscula o un punto al final. Y ahí dice que no se necesita ni punto ni mayúsculas, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿por qué? Porque van en medio de las oraciones, ¿verdad? Tienen que ser muy cuidadosos con eso, siempre. I am, ayúdenme a leer, ya mucho hablé yo. Ustedes son los expertos. I am very hungry. Oh, really, Marito? Are you really hungry? I can't eat everything right now. Ajá, ¿qué está diciendo? Que tiene un hambre. Que tiene un hambre, ¿qué? Terrible, que se come cualquier cosa. Ah, muy bien, Marito. I can eat everything right now. Así les pasa a ustedes. Usted dice, me puedo comer lo que yes, sea. Y si les yes. ponen ahí un pedazo de carnita de perro, se la comerían. No. No, verdad, no, guacala. No sabemos cuántas veces nos han dado eso. En el estadio nos han dado eso. Así cuenta la historia, ¿verdad? En el estadio nos han dado eso. Ya, en el estadio han de haber comido y ni cuenta le dieron. Pero tan rica que se siente, ¿verdad? Esa comida. Sí. Con una gran hambre, tanto gritar, ¿verdad, Mauri? Sí, hombre. Ajá. Mauri es de los que en primera fila ya, ¿verdad? Comiendo carnita de... hasta una canción habían sacado de eso. Ok, entonces Mauri dice, I am very hungry. I can eat la carnita de perrito, ¿verdad? Right now. Ok, me la puedo comer. Entonces aquí tenían que colocar can solamente, can. ¿Verdad? Can. Sin capital letter y sin periods. Acuérdense. Vaya, número 2. A cheetah ran very fast. ¿Qué dice? Can. A cheetah can run very fast. Okay. Una chita puede, ¿verdad? Fácil. Puede correr muy qué. Rápido. ¿Qué? Vaya, si yo les pregunto acerca de la gramática que vimos durante el módulo, ¿Qué es run? Es un verbo. Es un verbo. ¿Y qué es fast? ¿Qué es fast? Es un adjetivo calificativo. Eso. ¿Quién está contestando? No sé. ¿Quién es? No reconozco la voz. No. ¿Quién es? Brian. ¿O Gilbert? Sí.
Gilbert es. Ah, Gilbert, me confundo. Sí, muy bien, lo felicito, Gilbert, ¿verdad? Vale, ahora, dice la tercera. Ayúdenme con la tercera. María, can you help me? Ah, hasta la entonación, intonation, it was nice. María, can you help me? Es una pregunta, no puede decir, María, can you help me? María, can you help me? No, ¿verdad? María, coma. Hay que hacer la pausa en la coma. María, y una pausa pequeñita. Can you help me? Repeat, María. Can María, you can you help me? Good, 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 good. Marito viene con unas energías. María. ¿Verdad, Marito? Viene con las energías. Acaba de comer de todo, así como la oración número uno. ¿Verdad, yes. Marito? Yes. Yes, I do. Ah, good. Yes. Así me gusta, así me gusta. Marito trata siempre de hablar en inglés. Lo felicito. Congratulations. Thank okay, you, number thank you. Four. What thank about you very the, much. Okay, you're welcome. What about number four? I can't. I can't do my homework. I can't. I can't do can't my homework. It's I can't. So difficult. I can or I can't. I can't. I can't do my I homework. Can't. It's I can't do my too homework. Difficult. Repeat. It's too difficult. It's too difficult. Tiene que hacerlo como con, así como que, es tan difícil. It's too. El too, cuando digan difficult. El too, sean exagerados para decir el too. It's too difficult, right? It's I too can't. Difficult. Ajá, it's too I can't. No sé si se han fijado en las películas cuando usan este, el can't. I can't do it. Y grita, ¿verdad? No lo puedo hacer. I can't, ¿verdad? Es como para expresar molestia. Ok, number five. Ah, bueno, el can't. Aquí era can't. Can't. Ok. ¿Y la número cinco? A baby can't, a baby can't drive a car. Baby can't. Can't. Baby can't. Can't. Drive a car. A car. ¿Y qué significa esa oración? Un bebé no puede manejar un carro. Bebé no puede manejar un carro. Ok, y en la número cuatro, ¿cuál es el adjetivo? La número cuatro. ¿Cuál es el adjetivo? La tarea. ¿Ah? ¿Cuál es? Difficult. 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 Yo siento que Gilbert maneja súper bien esto porque el primero que contesta siempre. Difficult. Okay. Rápido, tienen que decirlo, ¿verdad? Difficult. Too difficult. Es un adjective. Ajá. Y en la número 3 tiene adjective. No. No hay adjective en la número 3. ¿O sí? Ah. No. Muy rápido. Okay. No, en la número 3. Ayudarme. No. Es una pregunta. Es una pregunta, sí, pero cuando hay preguntas también puede ser, a ver, adjectives, pero ¿hay aquí un adjective o no? No. No, teacher. No hay. No hay adjectives, ¿verdad? Solo hay un qué. Un verbo. Verbo. Pronombre. Un verb y un pronoun. No, no, un nombre. Hay un nombre y un pronoun también. Ajá, un nombre y un pronoun. El me. Nombre. You, hay dos, ¿verdad? Uh-huh. Y el help es un verbo. Es el verbo. Un verbo. Very good. Así, ustedes cuando vean oraciones, ustedes tienen que saber identificar, ah, esa oración lleva eso, eso y lo otro. ¿Verdad? Vaya. Ok, esa era la parte número 4. Vaya, como estamos hablando sobre el uso del can y el can't, les voy a pedir antes de ir a la última parte, bien fácil el examen final, ¿verdad? Ya les he dicho en otro grupo que yo les colocara y me lo escuchara. Pero no, no es esa la idea, ¿verdad?
Ok, en la universidad sí, esa es la idea. Ok, los que ya fueron a la U ya saben, ¿verdad? Que no todos. La idea de los catedráticos es dejarlos. Ok, vaya. Entonces, chicos, antes de pasar a la última parte, quisiera que me escribieran unas oraciones, ¿sí? Usando can or can't. Pero usted va a hablar no de usted, sino que de su familia, por ejemplo. Pero cosas reales, ¿sí? Mi hermano puede jugar voleibol. Mi hermana puede pintar. Mi abuelita puede cocinar. Mi mamá no puede escalar montañas. Cosas así, ¿verdad? Positivo y negativo. How many questions? Las que ustedes quieran. Ahí lo que quiero es que compartan sobre su familia. Usted es el que está en el chat con sombrero grande, Gilbert. Yo. Sí. Ah, no se conoce. En el grupo. Un gran sombrero. Sí. Sí. Yes, I am. Ok. Mauri. Está conectada Mauri. No, ¿verdad? Siempre tendremos el mismo profesor. ¿Cómo? Siempre tenemos, vamos a tener la misma profesora. Bueno, usted siempre, ¿o nos vamos a cambiar? Fíjese que yo no, esa información casi nunca la sabemos, maestros. El primer día es la sorpresa que nos llevamos para ver si son conocidos o no. Nada más, pero no. No le podría yo decir sí o no, ¿verdad? Pero ojalá. Sí, podemos solicitarlo. Sí, pero no creo que funcione eso, Gilbert. Aunque gracias, ¿verdad? Gracias. Gilbert está hablando, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Gracias, Gilbert, por su amabilidad.
Lo que sucede es que a veces los cambian a ustedes, ¿verdad? Eso me di cuenta que ¿cómo se llama? El grupo pasado, pensé que nos habían sacado. Sí, o sea que ustedes pueden estar, digamos, solo usted puede quedar conmigo, digamos, ¿verdad? Y los demás no, así, ¿verdad? No es que todo el grupo va a ser el mismo siempre, sino que, o sea, vuelven a ser mezclados. Porque el grupo pasado solo quedamos como 4 o 5, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se deshacen los grupos, sí. Eso sí ya me di cuenta. Ellos saben cómo es el proceso de ordenar, ¿verdad? Todo. No sé cómo será. Sus razones de tener. ¿Ready? Estamos listos, ¿verdad, Gilbert? Nehemías. Sí. Vaya, ok. Vamos a ver. Cuéntenos, Gilbert. My sister, can cook a delicious cake. Can cook delicious cakes. Sí. Is that true? Sí. Ah, mire, qué bueno. Okay, ¿qué más? Mis hermanas pueden cocinar. My brother can play drums. Okay, oh really? No es fácil eso. Creo que no. No. No lo sé. ¿Qué más? My mother can't drive a car. Can't. Good. Kent. Ok. Súper bien. Los felicito, Gilbert. Súper bien. Ok. No. ¿Quién más quiere participar? Ahí. Ok. Don Mario. Renato. Qué bonito su segundo nombre. Thank you. ¿No le gusta Thank que you. Le digan, do you like Renato? Yes. Ah. Sí. Yes. Don Renato. Yes. Ok. Go ahead, Marito. My sister can dance music rock. Rock music. Wow. Your sister. But can't dance music of the Hermanos Flores. La bala. good. No. O sea, ella solo puede bailar el rock, pero la otra música, cumbia, no. No. Al revés debería de ser, ¿verdad? Sí, sí. Porque no, pero es invento mío. Ah, ok. Ya lo va a escuchar su hermana y le va a dar como un palito. Pero, esta otra sí es cierto. My brother can't sing a song. Can't. Ah, ok. Sí. No puede cantar canciones. Yes. Puede más Don Mario. Yes. Eso. Y también usted puede bailar la bala. Yes. Sí. Ok. Ya me lo imagino ahí, ¿verdad? Ya está listando para Navidad, Don Mario. Sí, sí. Estamos toda la listos. Musiquita. Eso, muy bien. Gracias. Era todo, okay. Don Mario. Era todo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Yo. Ok. Go ahead. My brother can't eat meat. Mm-hmm. Ah, no puede comer carne. No. It's vegetarian. Mm-hmm. My sister can't speak English. Can't speak English? Yes. Oh, wow. You can practice with your sister. Pero a usted no le cuesta, Alba. Y la felicito porque sí, he visto que no le cuesta tanto. Muy bien. Thank you. Ajá. ¿Qué más? My mother can't drive a car. Can or can't? Can't. Can't drive a car. Mm-hmm. Okay. My father can play football.
Your father can play soccer or football. It's the same. Mm-hmm. Football. Okay. My father can't cook. Can't cook. Ya la va a escuchar, que le está diciendo, no puede cocinar, papá. ¿Y Alma? Can cook or can't? Can cook. Oh, good. Ahí vamos a ir a probar unos taquitos. Ok. ¿Puede hacer taquitos, Alma? Sí. Eso, no sé, de repente se me vino que Alma puede hacer tacos, no sé por qué. Quizás cóctel de concha también. ¡Wow! De camarón. Cóctel de concha, mire. Where do you live, Alba? ¿Dónde vive? I live La Libertad. Ah, con razón. Uh-huh. Famoso, ¿verdad? Llévenos a la playita. Vamos. Hagamos una excursión. Ok, ok. Gracias, Alba. Muchas gracias. More, ¿quiere compartirlo, More? La veo ahí que está rompiéndose todas las médulas. Ok. Ok. My brother can drive a car. Uh-huh. My mother can cook. Uh-huh. Oh, really? My mother can't fit in the river. Can't what? Can't fit in the river. Oh, swim. ¿Qué quiere decir? ¿Río? Sí, ¿en el río qué? No puede pescar. Oh, fish. Fish, ajá. Fish, ajá. Fish in the river. Uh-huh. Ajá, ok. Solo es así. Ok, muy bien. Thank you, Mori. Ok. Ah, ok. Pero está claro el tema, ¿sí, verdad? Sí, sí. Ajá. Lo importante es que, bueno, ese tema ya lo habíamos visto, pero dominarlo. Uh-huh. ¿Verdad? Dominarlo, así como la WH words, dominarlas. ¿Para qué sirve cada una? Es lo importante, ¿verdad? De cada curso hay que dominar los temas. Que ya no se nos olvide, pues, ¿verdad? Por eso estamos haciendo un pequeñito repaso, ¿no? Es que, ¿verdad? El repaso usted lo tiene que hacer siempre. Sí. Ok. Este es consejo para todos, ¿verdad? Vaya. Y Ani escuchó que nos invitaron a comer cócteles de concha y de camarón. More. Ah, bueno. ¿Qué tomaron? Ay, qué rico, ¿verdad? Ok. Vale. Y Mauricio, ¿por qué ha venido tan enojado? Está viendo el partido, ¿verdad? No, se me apagó la máquina. Ajá, que lo veo así como. Vaya, Mauri, cuéntenos. Hola. ¿De quién nos va a contar? Dos, tres, cuatro. No, cinco. De su familia, la historia de su familia, qué pueden y qué no pueden hacer. Ah. No la hizo. Ahorita va a inventar. Pues sí, pero es que, o sea, ¿qué es lo que podemos y no podemos hacer? No escuchó la indicación, ¿verdad? No, como se me apagó la máquina, no le digo, porque voy a entrar. Ok, pero estaba enojado, lo vi enojado ahí, dándole golpe a la máquina. Sí. Ok, vaya, entonces háganlas ahorita, pues vaya. Hable de su familia, qué puede hacer y qué no hacer, la familia. Emily, cuéntenos, Emily, vea los ejemplos de sus compañeros y para que tenga ahí una guía. Emily. Ok, my mom can drive a car. My cousin. Mi primo can speak Italian. My sister can't cook. My dad can't swim. Wow, qué fluida. La felicito. Thank. Your dad can't or can't swim? Can't swim. Ah, so what about you? Can you swim? No, I can't. Ah, okay. Vamos a ir a cursos de natación, Emily. Okay. Okay. Después del de inglés va a ser uno de natación. Sí, ¿verdad? Sería bueno. Ok, Emily, la felicito. Me gusta su pronunciación. Hoy a todos les voy a decir lo bueno, ¿verdad? Bueno, los que participen.
bonita pronunciación. Sigue esforzándose, Emily, ¿verdad? Y en las próximas clases participe, porque así es como se aprende. Y usted ha sido de las que más participan, así que la felicito, ¿verdad? Se le escucha bonito el inglés. Vaya, seguimos. ¿Quién más quiere participar? Bueno, que lo que veo en la cámara ya participaron todos. Vamos a ver de los que están escondidos. ¿Quién puede agarrar de los que se esconden en las clases? No he participado, teacher. ¿Quién? Karencita. Ah, vaya, Karen. Es que no la veo. Yo no la veo ahorita, pero la escucho. Vaya, ok. Díganos entonces sus oraciones. My baby can't play basketball. Ah, can't. Sí, porque está bebé. My mother can't dance. Uh-huh. Can't, yes. Ajá. My mother can't dance. My brother ¿Cuál fue cook. Esa? Can't. ¿La anterior? My brother can. My mother can't dance. Ajá. My brother can't cook. Uh-huh. La tercera es la que no. And my sister can. My brother can cook. My... And my sister can. Can't. Siempre cuando va a decir esa, la que quiero escuchar, se le distorsiona el sonido. Sí, tengo problemas con el inter. Sí, sí, pero todas las escucho bien, solo la misma no la escucho, la misma oración. Pero creo que es del brother. Brother. ¿Qué puede o no el brother? Puede cocinar. Ah, can cook. Ok. Can cook. Ok. Qué bueno. ¿Y Karim? I can. Okay. Listen to music. No, I can teach, por ejemplo, ¿verdad? I can teach. Okay. Para lo que son buenos, ¿verdad? Okay, muy bien. Thank you. Una última persona. Vamos a ver. Mariel, ¿ya participó? No, ¿verdad, Mariel? Mariel. My sister can ride a bike. My mom can't cook. My dad can drive a car. Bien, bonita pronunciación también. Okay, okay. Kelly, ¿está por ahí? Creo que no va a poder participar. Okay. Ya escuché su audio, Kelly. Okay. Don't worry. Pero lo importante siempre es estar al día, ¿verdad? Con todo. ¿Ok? La plataforma y todo. Ojalá haya podido completar. Bye. Okay. Las millas. Ah, las suyas. Ajá, ok. My son can't play skateboard. Oh, really? Sí. Oh, miren, puede patinar su hijo. Ajá, ¿qué más? I can't cook. My wife can't dance. Ah, ¿y usted? No. ¿Tampoco? No, yo no. ¿Y ella tampoco? Ah, ella sí. No, pero dijo can't. No, can't. Can't dance. Oh. Ok. Ah, pues sí. Ahí ella se siente decepcionada de José Mauricio. ¿Por qué no baila José Mauricio? Ok. Así que para Navidad va a sacar a otro chico, dice. Solo risa le da. Estoy molestando. Ahí se va a bailar con mis sobrinos. Ah, vaya. Ok. Okay. Sí, ellos sí. Yo tengo un pie izquierdo y el otro izquierdo. Sí, ¿verdad? Pero puede aprender, Mauri. Se puede aprender a bailar. Bye. Para el próximo curso, ya Mauri va a ser un experto en baile. Ok. Mauri, aprovechemos. Léame aquí la indicación de la última parte ya para cerrar.
complete the conversation. Complete the conversation. Select the option. Select the option. Cuando vean una T, I, O, N, siempre es Sean. Sean. Option. Option. Complete the two blank. Complete the two blank field in H. Each. Each. In each. Sentence. Sentence or question. Va, entonces, ¿qué quería decir eso? Que completen la conversación, seleccionen la opción que completa los dos campos en blanco en cada oración o pregunta. Linda, ¿qué dice Linda? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo forman aquí? Do you like in the apartment? In the apartment. Ajá, no es live. Acuérdense esa pronunciación. Es live. Do you live in apartment? Ajá. Es do you lives or do you or does you lives or do you live or cuál es? ¿Cuál live. Número? Do you live? Ajá, ¿la número? In apartment. Three. Number three. Mm-hmm. Very good. Do you live in an apartment? Repeat, in an apartment. Apartment. No, aparta, no, no tiene una A aquí. Apartment. Hace un freno. Apartment. Ajá, tiene que hacer un freno. Apartment. Apartment. Ajá, así es la cosa. Number two, ¿qué dice Chris? Chris, no, I don't. No, I don't. I live in a house. Very good. Mm-hmm. ¿A número? Two. Number two. No, I don't. I live in a house. Okay, next. Linda. That's it. Hate es odiar. Y aquí hate. No dice hate, dice have. I have. Does it have a yard? Have no es have ni hate. Have. Es have. La cuarta. How. Does, ajá. I have. Does you it have does a it? Yard? Very good. I have a yard. Es esta, ¿verdad? Does no. It four. No. Four. It's number four. Ah, esta. Number four, sí. Yeah. Okay, does it have a yard? ¿Qué está preguntando? Tiene una yard. Yard es patio. Okay. Yes. Uh-huh. Does it have a yard? Okay, tiene un patio, pero está hablando del it. El it se refiere a una cosa, entonces probablemente estén hablando de la casa, ¿sí? Uh-huh. Que si la casa tiene un patio, does it have a yard? A yard, yard, no es yard, es yard, yard, yard. Yard. Ajá. ¿Y qué dice Chris? ¿Qué contesta Chris? Yes, it. Yes, yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Sí, sí tiene. ¿Por qué contestó con does? Porque está hablando del it. ¿Verdad? El it va con does. Ok, ¿qué dice Linda? That sounds nice. Do. That sounds nice. Suena bien. Suena agradable. That sounds nice. Nice. Sounds. Do you live alone? No. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Very good.
Do you have this or leave? Do you live? Do you live alone? You live alone. ¿Vives qué? ¿Qué es alone? Solo. Vive solo. ¿Vive solo? Do you live alone? ¿Verdad? Do you live alone? Ok. Siguiente. No, I don't. No, I don't. I live with my family. I live with my family. Huh? No, I don't. ¿Por qué don't? Porque es I. No, I don't. I live with my family. Siguiente. That sounds nice. ¿Qué significa eso? That sounds nice. Que suena chivo. Eso, muy bien, suena bien, suena agradable. That sounds nice. Okay, ¿cuál es la pregunta acá? Do you have any brother brothers or sisters? Do you have? Any, ¿verdad? ¿Algún hermano o hermana? ¿Verdad? Do you have? ¿Tienes? ¿Verdad? Do you have? ¿Tienes? Acuérdense que el do y el does es un auxiliar. Solo usted va a enfocarse en el verbo. ¿Tienes? Vale. Chris, ¿qué dice Chris? Yes, I. Yes, I do. I have four sisters. I have four sisters. Okay, it's have, no es have, ¿verdad? I have four sisters. Next. Linda, ¿qué dice Linda? Really? ¿En serio? Really? Does your house have many bedrooms? How many bedrooms? Ajá, no se puede decir really? Has. No se puede decir has, ¿verdad? Does your house, ¿por qué usó el have y no el have? Has. Porque está hablando de tu casa, ¿verdad? Tu casa. Does your house have many bedrooms? Tiene muchos cuartos. ¿Cuál es la respuesta de Chris? Yes, it. Yes, yes, it has. It yes, does. It has. It has four. ¿Por qué no puede ser? Yes, it. ¿Cómo puede ser? Yes, it. It is. No se puede decir yes, it is. ¿Verdad? Así como le preguntaron, así se responde, con el does. Y luego Linda vuelve a preguntar. Está larga esta conversación, miren. Vale, pero ya casi se termina. Entonces, ¿cuál es acá? ¿Qué dice Linda? Do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Okay, do y have. Do you have your own bedroom? ¿Qué significa esa pregunta? Own bedroom. Tiene su propia habitación. Propia habitación. ¿Tiene su propia habitación? ¿Verdad? Do you have? ¿Tienes? Yes, I. Do. Yes, I do. Do. Se dice do, no do. Do. I'm really lucky. Soy muy, ¿qué? ¿Qué es lucky? Afortunada. Afortunado. Afortunada o afortunado. Lucky. Vamos a ver si está bien. Sí, muy bien. Y ahí se termina, ¿verdad? El final test. Okay, very good. Congratulations. ¿Todos lo terminaron? Yes. Yes, teacher. Eso. Yes. Al menos miren, los felicito. No me hicieron quedar mal, ¿verdad? Porque el teacher es el que queda mal cuando ustedes no completan, no obedecen. Pero hoy ese grupo sí fue obediente, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ya para finalizar, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver con el do y el does? No. No, teacher. ¿Ya quedó un poquito más claro eso? ¿Sí? Claro. Ajá. Vaya, por ejemplo, si yo le pregunto, Mauricio, do you have
Babies. Babies. No. ¿Cómo se responde? No, I don't. Yes, I do. Eso, ahí le dieron la respuesta, mire. ¿Por qué duda tanto, Mauri? Ah, conmigo era. No le oí, perdón. Sí, con Mauri. No, perdón, perdón. No escuché mi nombre. Vale, ok. Perdón. Si yo le pregunto, Karin, do you have brothers? Yes, I do. More, do you have a dog? Yes, I do. Okay. Alba, do you have son or daughter? Yes, I do. What do you have? A son or daughter? Son. Excuse me? Son. A son, un hijo, ¿verdad? Yes. Julia, do you have to study? Yes. Yes, ¿qué? Yes, I study. ¿Cómo se contesta? Yes, I do. Ah, okay. Okay. Emily, do you like flowers? Yes, I do. Ajá, y le miro el landscape. El protector. Okay. Do you have pets? ¿Todos? Do you have pets? ¿Saben qué son pets? I do. Mascota. Ajá. Do you have pets? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Okay, well, no questions. Espero que sepan responder cuando les hagan estas preguntas. Siempre contesten yes, I do, no, I don't, etcétera. ¿Verdad? Okay, bueno. A dejar de presentar pantalla y se terminó, ¿verdad? El test, el final test. Ahí está, miren la mascotita de More, qué bonito. ¿Cómo es que se llaman esos perros, More? Es un nombre raro. Está en mute, está en mute. Son schnauzer. Schnauzers, me gustan. Ay, qué lindo. Mm. Tiene brillito. Sí. Se ve como que fueran señores así, elegantes y guapos. Ok, qué lindo su perrito. Vaya, ¿cómo se llama, More? Calum. Cao. Calum. Calum. Ah, es raro su nombre, sí. Ok, vaya. Ok, los felicito, chicos, por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Bueno, se esforzaron mucho. Porque, bueno, les agradezco por haber completado la plataforma, porque no todos avanzan tan rápido, ¿verdad? Pero sí todos ya tienen su certificado, ya dieron clic ahí para obtener certificado. Levanten su mano, quiero ver. No, yo no. Yo todavía no, More. No, todavía no. Pero ya terminó, ¿verdad? El final test. Ya lo terminé. Sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Final test. Emily, ¿terminó el final test? Yes. Very good. Julita también, ¿verdad? De las primeras creo que fue Julita. Yes, Karin, ¿pudo terminar Karin? Se le trabó la pregunta. Sí, eso, Karin. Muy bien. A pesar de que iba un poco atrasada por el trabajo, ¿verdad, Karin? Miren, sí. Corrió y se puso al día. Muy bien. Quiero ver. ¿Ah? ¿Le escribieron? A la carrera. Ah, la carrera lo hizo, sí. Pero es que empezó el curso, pero yo estuve esperando que me enviaran todo, pero no me dijeron, o sea, no recibí nada, entonces empecé a escribir y a mandar mensajes hasta que los aburrí. Pero la felicito por esforzarse, mire, y aquí está, y terminó, la felicito, oye. Así se hace, Karina, así se hace. Quiero ver qué más. Brian, creí que no estaba Brian. Hola, Brian, ¿pudo terminar su plataforma? El final test. Hi, teacher. Yes. Okay, very good. Y so, solo una pregunta, no me sale el certificado, o sea, hay que esperar. Ellos le van a decir cómo van a hacer o en qué momento. Yo creo que ahorita no aparece, ¿verdad? Ahí sale en el progreso.
ahí hay una acción en progreso donde aparece ya el certificado. Ok, entonces se van al progreso. Okay. Puede compartir pantalla, Mauri. Sí. Ahorita, espérenme. Vaya, Mauri, le va. Mauri es el... Sí, dígame. Tiene que estar todo trabajado para que se pueda sí. activar en donde está el un botoncito azul y ahí dice descargar o ver el certificado. Sí. A mí me sale que no puedo obtener sí, certificado. Ya me sale. Dice, este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. De veras. Sí. Mire, Julita, entonces escriba ahí al grupo y si no le puedo ayudar yo, va a haber alguien que le va a contestar de los encargados. ¿Verdad, Julita? Escriba y diga, okay. Y diga qué es lo que le está pareciendo, porque no es correcto. Tiene que tener su certificado, ¿verdad? Ah, bueno. Ajá, escriba, gracias. Diga que tiene ese problema. De ahí quiero ver Mariel. ¿Pudo terminar la plataforma, Mariel? Yes. Very good. El final test, ¿verdad? Quiero ver quién más. Marito sí fue de los primeros. Alba también. Todo, ¿verdad? Ya les pregunté a todos. Ahí está compartiendo, miren. Ajá. Hasta la contraseña nos va a enseñar José Mauricio. El correo. Para que vean y me escriban cuando no vean. Me habilitó el certificado, dice Brian. Ok, muy bien, Brian. Gracias, gracias. Era de buscar la opción, ¿verdad? Okay. Sí, correcto. Very good, very good, very good. Vale, entonces ahí nos va a enseñar el cómo introduce su contraseña y su correo. ¿Verdad, don Mauri? Sí. Vale, aquí está en progreso. Solicitar certificado. Aquí dice de solicitar certificado. Acá le dan clic. More, creo que no lo había hecho, ¿verdad, More? Sí, pero lo acabo de hacer y sí, ya me sale. Ay, y aquí le aparece, si ya lo terminaron, ya tienen ratito de haberlo terminado, le aparece tu certificado, está disponible. Si lo terminaron ahora, todo le va a aparecer hasta mañana. Sí, claro. y después a don José Mauri le vamos a dar empleo ahí en ahí en, ¿cómo se llama? Inglés corporativo. Don Mauricio va a ser el que nos va a guiar ahí. Mire, ve, celebremos, lo felicito. Vaya, miren, ahí ustedes solo lo imprimen, ¿verdad? Sí. Ajá, Julita, ¿verdad? Julita, dice que no le aparece, pero sí tiene que escribir, ¿verdad, Julieta? Para que ya puedan tener su segundo certificado, ¿ok? Lo felicito, Mauri. Qué bonito ver eso, ¿verdad? Sí, ahorita voy a escribir. Vaya, está bien. Y diga qué es lo que le aparece, ¿verdad? Gracias, Mauri. Tiene empleo ya en inglés corporativo como un guía turístico en medio de la plataforma. Como okay. Técnico informático. Técnico informático, cabal. El soporte técnico. Soporte vaya, técnico. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran decir. No, agradecerle a usted. Vaya, espero, bueno, por si acaso ya no lo vuelvo a ver, ¿verdad? En otro curso. Porque sí, a veces es difícil, pero fue un gusto también para mí, ¿verdad? Estar con ustedes. Ahí van a disculpar que los molesté tanto con la cámara, pero es necesario. Traten de estar siempre que lo vea el maestro para que les pueda hacer preguntas y puedan tener una buena comunicación. Si no, no van a aprender, ¿verdad? Ese es mi consejo. Así que bueno, es todo, ¿verdad? Ok, pórtense bien, Mauricio. Cuando esté con otra maestra, pórtense bien. Oye, no ande molestando a More. Mire, ¿a qué hora va a ser la fiesta? Hoy no nos dijo. Hoy no hay fiesta. Como no está. No, mire, hoy no hay fiesta. Hoy vamos a ir a comer al Puerto de la Libertad. Mire, ya se río, mire. Cócteles y concha. Es que cada módulo hay algo diferente, ¿verdad?
Hoy vamos a ir a comer cócteles y conchas. Cuando andemos por ahí, ¿a dónde le he visto? ¿A dónde le he visto? Sí, lo que pasa, ajá, ¿verdad? En persona no nos vamos a conocer. Ajá, cabal. Sí, mire, bien extraño, ¿verdad? Algún día nos vamos a ver afuera, pero espero conocerlos. ¿Ok? Sí, vaya, cuídense hoy y bendiciones a cada uno. Igual. Cuídense, bendiciones. Adiós. Bye bye. Yeah. Thank you.